Nuestro trabajo terminó, Liu Kang. Lord Raiden. Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la Tierra, ya que esté restaurada. Me honras, Raiden. El honor es mío, Lord Liu Kang. Ahora puedes dar forma a las arenas del tiempo. Es tu responsabilidad crear una nueva historia. ¿El destino de los reinos depende de mí? Raiden, no puedo hacerlo solo. Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad. Pero no lo dudes, eres digno de la tarea. Entonces, comencemos juntos. ¡O nos condenarás a todos! Incluso aquí en el comienzo de los tiempos, vomitas mentiras y trampas. ¡No escucharemos! Al vencer a Crónica, destruiste su corona. Sin ella, no será posible reiniciar la historia. El reloj de arena se hará añicos. Todos los reinos serán solo un recuerdo. Fujin, ¿es cierto? Todo lo que Crónica hizo fue para asegurar la preparación de su corona. No se atrevería a reiniciar la historia sin ella. ¿Cómo sabes eso? Crónica se acercó a cada uno. Por ayuda, nos ofreció un lugar en su nueva era. Al rechazarla, fuimos desterrados a un vacío más allá del tiempo. Podíamos ver los hechos que llevaron al asedio de la fortaleza, pero no podíamos intervenir. Y luego mataste a Crónica. El sello de aquel vacío se rompió y pudimos escapar a través del reloj de arena. Ya que sabes tanto acerca del reloj de arena, ¿cómo sugieres que reinicie la línea temporal? Con la corona. La corona ha sido destruida. En nuestro presente sí, pero no en nuestro pasado. Y si bien no puedo reiniciar la historia sin la corona, puedes enviar viajeros al pasado en esta línea temporal. Ya veo. Debo regresar al momento previo de la derrota de Crónica. Terminar esa batalla de otro modo y que la corona quede intacta. Eso deja mucho a la suerte. Es mejor que Crónica no consiga la corona. De lo contrario, no podrás garantizar la victoria. ¿Qué propones, brujo? Que me envíes al pasado para robar la corona de mi isla antes de que Crónica envíe a Cetrión a reclamarla. Luego se la entregaré a Lord Raiden y juntos derrotaremos a Crónica. Con la corona y el reloj de arena en nuestro poder, podremos reiniciar la historia sin problemas. ¿Por qué prestamos atención a esta víbora? Porque esta víbora ha trabajado duro al lado de Crónica y conoce sus secretos. Los conozco. ¿Y tú? Tiene razón, Raiden. Fujin, opina. ¿Cómo pretendes conspirar en contra de Crónica? ¿No te bastó con sus promesas de grandeza? Me quería como su peón, no su compañero. Moldeó mi existencia para que fuera su sirviente, para que colectara almas para su corona. Una vez cumplido mi propósito, me traicionó y me lanzó al vacío. Tus quejas no me engañan, Shang Tsung.
Confíe en que tenemos el mismo interés por terminar con el dominio que Crónica tiene sobre nuestros destinos. Nuestros intereses se bifurcarán inevitablemente. Esta es una alianza temporal. No te hagas ilusiones. Entiendo tu recelo, pero no tenemos alternativa. Pero el riesgo, Lucan. Será recompensado. No le digas nada a Nightwolf. Seguiremos tu plan, Shang Tsung. Debo quedarme para operar el reloj de arena. Pero Nightwolf y Fujin irán contigo para supervisar. Acepto la ayuda. Yo también iré. No, Raiden. Necesito tu consejo en esto. Confía en Fujin y Nightwolf. Si en alguien confío, es en ti, hermano. Intentaré enviarlos de regreso a la fusión del tiempo. Eso debe darles tiempo para reclamar la corona, antes de que Cetrión se le entregue a Crónica. Tu seguridad es inspiradora. Como guardián del tiempo, aún soy principiante, Nightwolf. Que el gran espíritu nos proteja. Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor, pero regresé y los salvaré de su locura. Solo yo puedo reconstruir el imperio. Todos los reinos temblarán ante mí. El mundo exterior será el conquistador, nunca el conquistado. Necesitado a Melina. Mi hermana era un monstruo maldito. Igual que tú, padre. ¿Cuándo fue que llegamos? Después de la fusión del tiempo, ¿verdad? La batalla entre Kotal y Shao Kahn. No, miren. Es mucho después que eso. Esta es la batalla entre Kitana y Shao Kahn. Entonces nos queda poco tiempo. Debemos escapar rápido. Cambiar el resultado de esta batalla podría ser que Cetrión reclame la corona antes de lo esperado. Y garantizar nuestro fracaso. ¡Vamos! Yeah!
Escapamos de la batalla sin ser detectados. ¡Shansung! ¿O no? ¿Dónde te has estado escondiendo? ¿Ahora te juntas con terrícolas? Lo que haga no es asunto tuyo, colector. Mi asunto es conseguir lo que Shao Kahn quiere. Pagará muy bien por ti. Somos más que tú, colector. ¿Eso crees? Estos días sí que son extraños. ¿Cómo beneficia a los terrícolas proteger a Shansung? Compartimos su objetivo, derrotar a Crónica. Serán compañeros de muerte. Fight. Gracias, Gran Espíritu. Ha derrotado a Shao Kahn. Su ego siempre fue más grande que su aptitud. Vamos. Debemos irnos mientras están distraídos.